Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están todos? Buenas noches. ¿Cómo están? Aquí andamos queriendo hacer ejercicio. Ya tengo ratito aquí. Está muy solo el lugar, muy, muy solo, pero es mejor para uno avanzar. Hoy ya hicieron muy diferente las máquinas, creo. Las desconocí un poco. Bueno, pues vamos a comenzar aquí. Vamos a comenzar aquí a hacer ejercicio. Aquí en esta máquina me voy a poner a caminar una hora y a ver cuánto aguanto. Bueno, pues aquí andamos. Está muy solo. Como les digo, ya fui para la área de atrás a estirarme y a ponerme desinfectante en las manos. Y pues por aquí ando. Ahorita voy a empezar en este. Hola amigos, hola, hola, buenos días, todavía, ya salimos del gym, vamos saliendo ya, ya hice mis 2 horas y media por acá, y pues ya salimos amiguitos, ya andamos fuera de aquí, miren, del edificio del gym. Entonces pues, ahora ya nos vamos a seguir la rutina del día. Vamos a seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer. Ahorita voy a ir a un mandadito aquí cerquitas, aquí en la misma placita donde estamos, dando la vueltecita ahí. Tengo que hacer un mandado, luego me voy a la tienda a comprar agua. Y pues aquí andamos amiguitas, aquí estamos cerquitas de la avenida. Y pues ya llegué, estamos aquí. Oigan, pero qué difícil es trabajar, hacer ejercicio entre sudando, entre el cubrebocas y ay no, es algo difícil, pero lo importante que ya salimos. Ahora tenemos que agarrar camino. Ay, Dios santo. Así que se da uno unas buenas cansadillas. Los ejercicios no son tan fácil. Por eso da pereza a veces hacerlos, ¿no? Porque no es tan fácil hacer los ejercicios diariamente. Yo voy a tratar de venir diariamente cuando se pueda y cuando no. Voy a tratar de venir un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y solo que a veces no haya modo de venir por cosas personales que tenía uno que a veces hacer al día, pero de todas maneras voy a tratar de venir cada tercer día, como les digo, o una o dos veces por semana. Pero vamos a tratar de seguir haciendo los ejercicios para ver los resultados, porque es muy difícil de mirar luego los resultados. Como me dijo una amiga en Facebook, dijo: miro muchas máquinas, no amiga, más bien es prima hermana, dice: miro muchas máquinas, pero no se ve que bajes kilos. Le digo: no hombre, le digo, sí hay muchas máquinas para trabajar en ellas, pero se necesita tiempo para ver los resultados. Y pues, obviamente también comer saludable, pero pues sí, ya les digo, aquí andamos a ver cuánto tiempo aguantamos. Y vamos a seguir el camino, porque falta llegar a casa a ver los niños, los chamacos. Ya están bien grandes, pero ya están grandes ellos, se saben cuidar solitos. Pero de todas maneras, uno como madre necesita estar al tanto de ellos. No importa que ya estén viejos, grandones, barbones, treintañeros, dijo sabe quién, cuarenteros. Pero uno quiere estar al tanto de ellos siempre, siempre. Uno como madre siempre es así. Aunque ya estén casados, uno siempre ahí está al tanto de ellos, con el pendientito. Entonces, así es, amiguito, la vida. Bueno, pues ya salimos de la tienda. Ya llegué a la tienda, ya llegué a comprar lo que necesitaba en esta tienda. Se llama La Food City. Esta tienda siempre se me hace cerca de la casa. Y pues ya llegué aquí, miren, ya entré adentro.
y pues ya agarré lo que necesitaba para la casa, para la semana, así es de que ya estoy aquí para echar las cosas a la camioneta y pues eso compré, amigas, eso compré, era lo que necesitaba, era agua, un poquito de lonche, un poquito, no mucho, pero al final al cabo uno acaba uno comprando lo que uno cree que necesita y pues miren, y pues unas sodas, aguas y sodas y pues un poco de todo, un poco de cada cosa por aquí y ya estamos listos. Ahora vamos a empezar a poner las cosas en la troca porque se hace bien tarde rápido. Ando con la cubrebocas, no me deja hablar bien clarito como ha de ser. Y pues amigos, vamos a comenzar a echar las cosas a la camioneta para pronto avanzar a irnos, porque el día rapidito se pasa y uno se queda sin hacer las cosas. Así es de que ya tenía ganas de tomarme un café con crema y pues miren, la agarré. La crema vainilla. Siempre tomo yo la crema vainilla. Y pues ahí va. Y pues amiguitos, voy a seguir echando las cosas a la camioneta para irme a la casa porque se hace rápido, bien tarde. Así es de que, bueno, pues ahorita nos vemos. Ya terminamos de echar las cosas a la camioneta y ya. Ahora compré muy poquito lonche. Como siempre, vengo y compro mucho, bastante lonche. Y es cuando sí batallo, pero pues ahorita ya nomás compré un poquito de cada cosa que necesitaba y pues ya terminé. Ya ahorita solamente irnos a casa y pues me compré esto porque no he desayunado en todo el día por andar haciendo ejercicio y haciendo mandaditos y pues me compré esta cosilla. Esta bebida riquísima que se me antoja tanto, se me hace buenísima. Y pues miren, aquí ando en esta placita comprando mis cosas y pues ya, como les digo, ya terminé. Ahora vamos a irnos a casa a ver qué más hacemos. Yo pienso que vamos a empezar con la limpieza, la comida y todo al mismo tiempo. Siempre empiezo haciendo comida y limpiando la casa y lavando, todo incluyo junto y misteo todo el quehacer y pues así acabo terminando al fin todo junto. Y pues bueno, amiguitos, creo que es hora de agarrar camino porque, ay Dios santo, si se cansa uno, pero tiene uno que avanzar el día porque, imagínense, bien mucha calor que está haciendo hoy en día, está demasiado caliente. Y yo miro ya las cosas muy diferentes a antes, se mira ya todo como muy normal, no sé, pero se me hace como que ya perdió la gente el miedo. Ya se me hace así como normal las cosas, no sé. Y bueno, vamos a seguir el camino, amiguitos. Así es de que un ratito más nos vemos. Ya andamos por aquí haciendo la comida, ya es la hora de la comida, las 3 de la tarde ya y es necesario comenzar la comida, así es de que aquí andamos, ya tengo la licuadora lista para hacer la salsa la tengo acá cociendo, salsa verde con tomatillo verde, tengo una carnita para tacos o torta que los niños necesitan, quieren, se les antoja, está listo por ahí el aceite que no tenía aceite y miren nomás por no estar en casa el día completo si te vas a hacer una cosa dejas de hacer otras entonces no sabía uno ni cuál hacer. Miren el trabajo que me queda en casa que me espera diariamente limpiar, lavar trastes y pues aquí andamos amiguitas, ando acomodando el lonche que tengo un desastre, miren. Hay muchas cosas que no he acomodado. Tengo un desastre realmente por toda la cocina. Ahorita la voy a poner en orden porque sí, miren, todo lo que traje, el agua, el pan, ketchup, avena, cereales, sodas. Allá tengo más cosas en la mesa. Mi esposo llegó y en lo que yo no estaba, creo que llegó, desayunó, quita su lonchera. Entonces,
Tengo mucho que acomodar por aquí. Así es de que, amiguitas, pues voy a darle duro. No he acomodado los aguacates. Estos son pepinos. Pepinos para mis ensaladas, aguas frescas, los aguacates, todo eso. Voy a empezar a acomodar. Y estaba escuchando música. Ya tengo la bocinilla puesta a aquel lado. Estaba escuchando música y limpiando mi casa y cocinando al mismo tiempo. Y pues vamos a seguir todavía siguiendo limpiando. Hola, 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 buenas tardes o buenos días, no sé a qué hora son. Quiero buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Feliz día, viernesitos para todos ustedes. Miren cómo ando toda fea. En la mañana vengo del gym porque en la mañana me levanté y me vine a hacer ejercicio un rato y ahorita apenas vengo de allá y pues nomás me bañé y me agarré el pelo porque andaba bien acalorada haciendo ejercicio y pues miren, ando toda greñuda. Ay, disculpen el peinado bien feo, pero bueno, aquí andamos, amiguitas. Voy a llegar aquí a la tienda del Family Dollar a comprar jabón, cosillas que ocupo para la casa. Y pues, amiguitas, pues las dejo. Miren cómo ando, toda fea. Bien fea, pero bueno. Me tienen que conocer como yo soy, ¿no? Bien naturalita también. O sea que yo, fea. Bueno, amiguitas, pues, ahorita nos vemos. Hola, amigos. Hola, hola. Buenos días todavía. Ya salimos del gym. Vamos saliendo ya. Ya hice como mis 2 horas y media por acá. Y pues ya salimos, amiguitos. Ya andamos fuera de aquí. Miren, del edificio del gym. Entonces, pues, ahora ya nos vamos a seguir la rutina del día. Vamos a seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer. Ahorita voy a ir a un mandadito aquí cerquitas, aquí en la misma placita donde estamos, dando la vueltecita ahí. Tengo que hacer un mandado. Luego me voy a la tienda a comprar agua. Y pues aquí andamos, amiguitas. Aquí estamos cerquitas de la avenida. Y pues ya llegué. Estamos aquí. Oigan, pero qué difícil es trabajar, hacer ejercicio entre sudando, entre el cubrebocas y ay no, es algo difícil, pero lo importante que ya salimos. Ahora tenemos que agarrar camino. Ay, Dios santo. Así que se da uno unas buenas cansadillas. Los ejercicios no son tan fácil. Por eso da pereza a veces hacerlos, ¿no? Porque no es tan fácil hacer los ejercicios diariamente. Yo voy a tratar de venir diariamente cuando se pueda y cuando no. Voy a tratar de venir un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y solo que a veces no haya modo de venir por cosas personales que tenía uno que a veces hacer al día, pero de todas maneras voy a tratar de venir cada tercer día, como les digo, o 1 o 2 veces por semana. Pero vamos a tratar de seguir haciendo los ejercicios para ver los resultados, porque es muy difícil de mirar luego luego los resultados, como me dijo una amiga en Facebook. Dijo: "Miro muchas máquinas". No, amiga, más bien es prima. Prima hermana dice: "Miro muchas máquinas, pero no se ve que bajes kilos". Le digo: "No, hombre", le digo, "sí hay muchas máquinas para trabajar en ellas, pero se necesita tiempo para ver los resultados". Y pues obviamente también comer saludable. Pero
Pues sí, ya les digo, aquí andamos a ver cuánto tiempo aguantamos. Y vamos a seguir el camino porque falta llegar a casa a ver los niños, los chamacos. Ya están bien grandes, pero ya están grandes ellos, se saben cuidar solitos, pero de todas maneras uno como madre necesita estar al tanto de ellos. No importa que ya estén viejos, grandones, barbones, treintañeros, dijo, ¿sabe quién? Cuarenteros. Pero uno quiere estar al tanto de ellos siempre, siempre. Uno como madre siempre es así. Aunque ya estén casados, uno siempre ahí está al tanto de ellos, con el pendientito. Entonces, así es, amiguito, la vida.